Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas en Primark. Son cositas que están en rebaja, así que si os apetece saber qué cosita he comprado en rebaja en Primark, quedad a ver el vídeo que yo invito. Venirse. Lo primero que os voy a enseñar es este aparatito que sirve para secar la brochita, los pinceles, ¿vale? Ya lo conoceréis todas porque esto está bastante tiempo en el mercado. Y también se vende en Primark. Su precio anterior era de 5 euros y se ha quedado en 2,5 euros. Así que por ese precio, ¿quién no se lo lleva? Otra de las cositas que también he comprado en Primark ha sido este cacharito así de metacrilato, no es plástico, que yo lo voy a utilizar para poner los pinceles, las brochas, para poner aquella base de maquillaje, para poner también aquellos labiales que son así en formato larguito y que no te caben en los típicos recipientes para labiales. Había un montón, así que podéis aprovechar todavía y comprároslo, y también estaban de rebaja, costaba 8 euros y se ha quedado en 4. He comprado también estos botecitos, ¿vale? Transparentes, que vienen muy bien, no solamente para cuando vas de viaje, sino también cuando llevas el maletín para maquillar, pues para llevar, por ejemplo, un poquito de agua micelar, llevas 4 productitos así, en vez de llevarte el bote entero, pues te lo llevas en estos botecitos, son más cómodos de transportar y no llevo cargando con el bote grande en el maletín. El precio de este ha sido 1,5 euros. Lo había también con los taponcitos en rosa y a mí me ha gustado más en blanco. Otra de las cositas que también me parecieron muy interesantes es esta espátula que sirve para apurar las bases de maquillaje, aquellos botes que son así alargados y no puedes apurar, son de cristal normalmente o de plástico duro, que no lo puedes recortar, pues con esta paletita lo metes y puedes aprovechar el resto de bases de maquillaje o de productos que estén dentro del recipiente. Su precio anterior era 1,50 y sé que me ha quedado en 50 céntimos, así que para casa. También he comprado estos dos pinceles que tienen lo que es la cabeza en silicona para poder aplicar glitter, ¿vale? Para poder aplicar glitter tanto en los labios como en los ojos y demás. Trae dos, uno más gordito, con la cabeza más gordita y otro con la más finita. Su precio anterior era 4 euros y se me ha quedado en 1,50. Otra cosita que tampoco no es muy interesante son dos peines, ¿vale? Que son de este tipo que tiene así el manguito para cuando hacemos cardado y demás poder levantar un poquito aquí el tupecito. Trae uno marroncito y otro negro y su precio es de 1,50. Otra de las cositas que también he comprado ha sido estos bastoncillos que son para especiales para maquillaje, para cuando cometas un error y demás poder retirarlo fácilmente. Son los que tienen un extremo en forma de puntita y otro así planito. El precio de estos eran 1 euro, que normalmente yo lo compro por 1 euro, pero se ha quedado en 80 céntimos, así que por 80 céntimos para casa. Algodones para la cara, este es para los ojitos, que son más pequeños y redondos, 0,75, súper económicos. Y estos que son ovalados y son un poquito más grandes, pues me ha salido por 1 euro. He comprado agüita micelar, que creo que me ha salido por 3,50, os dejaré por aquí el precio. La he comprado también en Primark, como ya sabéis, y nada, agüita micelar para desmaquillarme. Lo siguiente que voy a enseñar no son productos de maquillaje, ni son accesorios y demás, es ropa y cositas así ya para vestir y para más, ¿vale? Así que también lo voy a enseñar, porque como es un haul de Primark, pues allí va. Media, ¿vale? Media de esta así sencilla y básica, para media calcetín. Trae 5 pares, creo. Sí, creo que son 5 pares. Me la he comprado en color piel y en color negro, ¿vale? Y cada uno vale 2 euros, así que ya sabéis, para los tenis, para los tacones, unas medias de estas vienen muy bien, así que por ese precio, ¿quién lo compra? La siguiente comprita son 5 pares de calcetines que estaban de rebaja, que son así muy monos en color así celestito y demás. Mirad, así son el modelo, ahora os sacaré para que lo veáis. Costaba anteriormente 3,5 euros y se ha quedado en 1,50. Esto lo he comprado en la caja que le ofrecía la muchacha, ¿vale? Porque se ve que eso, que lo están, ves, son así como tipo navideño. Estos son así de topito, de rayita, son muy monos, ¿vale? Calcetines que siempre vienen bien. Y por 1,5 euros, 5 pares, ¿qué más queremos? Y mi chico también se ha comprado calcetines, estos son un poquito más sobrios.
¿Este cuánto le ha salido? Este le ha salido por 3 euros, pero luego le ha salido, creo que le ha salido por 1,75 euros. O sea, también estaba más rebajadito, 5 pares y genial. Y ya para finalizar, pues también he comprado en Primark. Siempre que voy a Primark cae alguna blusa o algo de ropa, siempre cae, normal. Pues he visto esta camisa, que soy mucho de camisa, con sudadera y demás. Esta en celestito, que tiene así como unos topitos blancos. La verdad que es un poquito transparentosilla. El tejido es así transparentoso. Pero bueno, por 9 euros que me ha salido, está bastante bien. Va abotonada desde arriba hacia abajo. Las manguitas tiene este tipo de trincha que la recoge por si la quieres poner un poquito más corta. Nada, pues una camisa básica que viene siempre muy bien. Bueno, pues hasta aquí mi comprita de Primark, espero que os haya gustado. Todas estas cositas las compré ayer, o sea que están en tienda y están de rebaja, así que si queréis aprovechar, si os ha gustado alguna cosita, pues ya sabéis dónde lo podéis adquirir. Si os ha gustado el vídeo, me dais un dedito arriba, si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir este vídeo por las redes sociales para que llegue a más gente, seguidme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, suscribirse para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. No se olvide, y que no se olvide, ser felices. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Chao!